Hola, hola mis queridas almitas de luz, bienvenidos mis amores al video de las energías del proceso de transformación de llamas gemelas y tu proceso almita, mi querida almita hermosa. Perdón por no haberle subido video los 2 días anteriores, pero realmente tengo la garganta al límite, fatigada, muy, muy, me está doliendo mucho, entonces tenía que tomarme pues mis precauciones, ciertos medicamentos para que no se convirtiera esto en una laringitis, pero aquí estoy con ustedes, por supuesto, firmes y con todos mis medicamentos encima. Así que almitas, bueno, quiero decirles que hoy nos está acompañando una hermosa angelita, ella, muy linda, toda, toda, toda ella, que se llama Shemael. Y Shemael está con nosotros, almitas, porque me dice, Katy, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá que no me den nada por sentado, acá que no den por sentado de que esto no se dio, acá que no den por sentado de que estoy trabajando y esto no va a venir, acá que no den por sentado de que esto ya no funcionó. No, 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 mis queridas almitas, no, no los vamos a dejar. No los vamos a dejar, almitas. Los angelitos y yo no los vamos a permitir que desfallezcan. Que tranquilos, que valoren muchísimo todo lo que ustedes han conseguido, todo lo que han trabajado. Que solamente no te dejes atrapar por ese sentimiento, que no te centres en tu vida, en lo que te está faltando. Que agradece por lo que ya tienes, agradece por lo que has conseguido en tu vida, agradece por todo lo que te has transformado, aprecia esas bendiciones, que agradezcas y que cuando haces eso, entonces que prontito, 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 almitas, vas a empezar a ver qué tan rica y qué tan buena ha sido siempre tu vida. Así que Shemael está para recordarnos eso, así que muchas gracias a mi angelita hermosa Shemael. Y bueno, almitas, vamos entonces ahora sí a mirar qué está pasando con estas llamitas gemelas, a ver en qué andan, qué sucede, qué patrones están trabajando. ¿Cuáles son esas lecciones de vida que Dios y los ángeles les están dando? Entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que con estas llamitas gemelas, lo que está sucediendo es que, bueno, están con cambios, siguen en los mismos cambios, almitas, siguen en los mismos cambios. Siguen en los mismos cambios y bueno, una de las cosas es que para alguna de estas llamitas han sido cambios tan extenuantes que incluso en su cuerpo ya están sintiendo un tipo de cansancio, están somatizando ese estrés en su cuerpo. Me dicen que son personitas que están necesitando mucho un descanso porque realmente están tomando decisiones, dando pasos adelante, tomando medidas acordes. Y eso les está trayendo mucho estrés. De todas maneras, me dicen que estas personas están teniendo un progreso gradual, que les están facilitando todas las herramientas para que puedan actuar y avanzar, que tienen miedo, almitas. Tienen miedo porque, a ver, tienen miedo de tomar una decisión,
Tienen miedo de comenzar de cero. Tienen miedo porque también les da miedo perder esas posesiones económicas. Les da miedo amar. Les da miedo sentir un amor genuino y que no sean correspondidos, quedarse solitos. Así que están trabajando mucho con ellos el tema de la esperanza, con ellos y ellas. El tema de la esperanza, ¿por qué? Porque como están con tantos cambios, entonces están como un poquito apáticos, un poquito apáticas. Y eso hace que no quieran moverse, ni quieran como hacer frente a nada ni a nadie. Es como que esperando a ver qué es lo que trae la vida, ¿sí? Mejor dicho, están como unos cangrejitos, me dan un pasito adelante, dos atrás, un pasito adelante, dos atrás. Y eso los está frenando, es el miedo. Ahora, por tu parte, Almita, me dicen que sigas avanzando, que no descuides tu progreso, que no descuides tus métodos, tus oraciones, tus meditaciones, que tú ya has pasado tiempos de resistencias muy grandes, tiempos caóticos, y que ustedes ya son unas personitas que ya no están confundidas, están iluminadas. Entonces, que ustedes sigan manteniendo y cuidando sus emociones, que si en algún momento tienen algún conflicto emocional, algún conflicto con su sentir, entonces que lo paren inmediatamente para que eso no les haga perder su lucidez. Me dicen que son personitas que ustedes ya no cometen los mismos errores, almitas. Ustedes ya saben cómo avanzar con determinación. Ustedes ya saben trabajar muy bien sus meditaciones para poder obtener esta paz mental. Y ustedes ya no se me dejan llenar de pensamientos negativos. Esas son mis almitas. Están trabajando muy bien en ustedes. Y que no sientan que esto es un camino difícil. No, no lo sintamos así. Sintamos que esto es una bendición muy grande, porque ustedes no se dan cuenta lo lindo que es que sus angelitos los estén guiando, los estén bombardeando de números, los estén bombardeando de información, de sueños. Entonces, vamos a tomar este proceso con mucha gratitud, tomemos este proceso con mucha alegría, tomémoslo con confianza. Saben que no hay obstáculos. Realmente acá es lo que está pasando, es algo muy bonito porque ustedes están acudiendo a sus instintos y nuestras llamitas también. Entonces, eso hace que el proceso vaya tomando forma, vaya avanzando, vaya de una manera lenta pero segura. Y me dicen que nuestras llamitas están organizándose para planear muy bien pues sus próximos movimientos, cómo avanzar. Recuerden que tienen un miedo y realmente pues tienen que acudir a su mente para planear muy bien el próximo movimiento. Eso está bien. Solamente me dicen que son personitas que están aprendiendo lecciones, almitas. Acuérdense que aprender lecciones es duro, entonces hay que tener una compasión porque están pasando por momentos difíciles y solamente quieren decirles a ustedes de que se están reconstruyendo, de que están dejando atrás patrones, de que están edificando algo diferente en sus vidas. ¿Por qué están empezando ya a edificar algo diferente? Porque son personas que desde ya están cambiando. Independiente si todavía están en esa situación karmática o no, ya están cambiando internamente. Entonces ya se está empezando a edificar algo diferente. Así que son personitas que han luchado muy duro para poder solucionar esos problemas, esas situaciones de sus vidas, que están necesitando ayuda para poder resolverlas. Por fin se están animando a escuchar su propia voz interior. Eso es muy lindo, eso es un avance muy bonito, porque eso es abrirle el corazón a Dios. Entonces, están buscando
están empezando a buscarle el lado a Dios. Ay, no, qué hermoso. Me dicen que están tratando a toda costa de encontrar soluciones, porque recuerda que le están detonando situaciones en las diferentes áreas de su vida, entonces están tratando de encontrar soluciones en absolutamente todo. Y sí, recuerden que tienen miedo porque recuerden que no tienen esa inocencia. Entonces son personitas que se toman todo demasiado serio y pues no se permiten a esa inocencia de la vida. Solamente quería recordárselos para que no juzguemos, solamente tengamos mucha compasión. Y que no, me dicen que realmente pues están sí atravesando por situaciones difíciles que lo están llenando de estrés y de conflictos. Eso está haciendo eso. Eso, almitas, la raíz, el propósito de todo eso es para hacer mover a esa persona y que se detenga un momento en su vida y se pregunte, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo realmente? ¿Para dónde quiero ir a mi vida? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué ha sido bueno y qué no ha sido bueno? Entonces, esas situaciones están haciendo que estas personas recuperen su identidad, ¿sí? Ahora, por tu parte, almitas, no me caigas en tentaciones con esos pensamientos de, ay, no puedo, no, esto es negativo, con pensamientos de juicio. No, almitas, no me caigan en esas tentaciones, no. Cuando le suceda eso o tentaciones de tristezas, no, porque eso son tentaciones. No, 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 no. Cuando les pase eso, almitas, aclaren su mente. Una oracioncita es tan efectiva. Una oracioncita, pónganle pues que ustedes no tengan el tiempo para una meditación, pero una oracioncita, almitas, ahí mismo los calma. Entonces, una oración ahí mismo hace que ustedes vuelvan a recuperar esa lucidez. Y solamente los angelitos quieren decirles que sean amables con ustedes mismos, que sean agradecidos, que sean amorosos con ustedes mismos, porque ustedes son los únicos que pueden iluminar su propia vida y ustedes son los únicos que pueden mostrarse bondad y respeto a ustedes mismos. Entonces, eso va a hacer que ustedes regresen a su centro, guarden el equilibrio, que tranquilos, almitas. La frase de este canal es, lo que se va, regresa. Me lo repiten mucho, entonces yo también se los quiero transmitir lo que se va a regresar. Esto es destino, almitas, esto es destino. En algún momento va a llegar esa personita y todo ha valido ese esfuerzo, esas lagrimitas, todo valió la pena, todo. Entonces, bendigan su equilibrio, acostúmbrense a bendecir su equilibrio para que se puedan mantener siempre en ese estado. Enfóquense, almitas. No hay obstáculos, saben que no hay obstáculos. Sí, nuestras llamitas están pasando por situaciones difíciles, pero ustedes están muy equilibrados y por eso es que no hay obstáculos, ¿sí? Ahora, solamente quieren decirles que estas llamitas se están tratando de liberar de esas situaciones, están tratando de liberar esas tensiones y que finalmente están avanzando hacia logros concretos. Y sí, es verdad que están en noches oscuras, que esa lucecita se les está apagando, pero son personitas que saben perseverar. Confiemos en nuestras llamitas. Recuerden que esas llamitas son literal sus gemelos. Entonces, ustedes solamente pregúntense, si mi llama está en una situación en este momento, que cada uno sabe perfectamente por la situación por la que están pasando, entonces pregúntense, ok, ¿yo qué haría? Porque, almita, literalmente lo que tú harías es lo que tu llama haría. Ustedes dos son gemelos, ustedes dos actúan iguales. Entonces, confíen en que todo va a llegar. Nuestras llamitas son personitas que siempre se han aferrado a las cosas y están trabajando mucho con estas personas el tema de la aceptación. La aceptación en el sentido de que
de que deben permitirse que la armonía llegue a sus vidas y que no hay por qué aferrarse a los conflictos, a las situaciones, porque en el momento que tú te aferras, solamente eso va a traer preocupaciones, va a traer angustias, va a traer desesperación, se va a querer controlar una situación, van a entrar en un círculo de juzgar, de miedos. Entonces están trabajando con estas personitas el tema de que aprendan a no ver las cosas de una manera tan negativa, sino que sean decididos, sean enfocados o enfocadas y tomen una decisión sin miedo. Ahora, mi hermosa Raquel, mi jefe, ustedes saben que es mi jefe, mi jefa, mi jefa, mi jefa en el cielo. Raquel, que es el ángel de la verdad. Ella está acá, sigue con nosotros, almitas así, pero de la mano, nos va a venir a hacer justicia divina absolutamente a todos. Y solamente quieren decirles a ustedes que todo está bien, que todo está en perfecto orden, que ustedes están aprendiendo muchísimo, están creciendo, se sienten muy orgullosos de ustedes, almitas. Yo también me siento muy orgullosa. Me dicen que están respondiendo apropiadamente a todas las situaciones. Me dicen que ustedes son personitas que ya atraen resultados positivos a sus vidas, que ya saben liberar esas emociones y creencias negativas y que ya saben actuar de una manera positiva. Almitas, esto es muy lindo. Yo los felicito porque hay un progreso en ustedes muy grande. Solamente quieren decirles, no se desesperen, no se desesperen, no se desesperen. Sabemos que esto es una prueba difícil, pero no imposible. No se desesperen, no se desesperen. Todo regresa a sus raíces, todo vuelve a su centro, almitas. Y solamente quieren animarlos para que no paren a mitad de camino, porque lo que han conseguido ha sido importante y muy bonito, ¿sí? Así que, almitas, este es el reporte pues del día de hoy para ver cómo están nuestras llamitas, para ver qué está sucediendo con ellos. Amores, ¿qué consejo nos dan? ¿Qué consejo nos quieren decir? Algo en lo que tengamos que trabajar, algo en lo que tengamos que enfocarnos. No salió el mismo consejo la última vez. Miren pues, mírenme pues esto. Almita, si hay por ahí algunos pensamientos que se nos están saltando, tristezas, no, vamos a parar con esas tristezas. Si hay pensamientos que me los tienen amarrados, libérenlos. Liberen los almitas, busquen ante todo su bienestar propio, su amor propio, su tranquilidad, porque eso es ese es el principal objetivo, estar bien por ti y para ti, estar feliz por ti y para ti, para que cuando sientan todo eso se lo puedan entregar en igual equilibrio a su llama gemela. Así que, almitas, los quiero muchísimo, mis queridas almitas, y muchos ánimos. Ay, no, Hoy les voy a sacudir pues esa tristeza, no me hacen el favor y ustedes se me sacuden esas tristezas y hoy veamos este proceso como una bendición, como una gratitud muy grande y los felicito, almitas, por ese trabajo tan lindo que están haciendo, por esa dedicación. Ustedes se están convirtiendo en unos angelitos en la tierra, ustedes lo sabían. Por eso es que los angelitos están tan atentos a ustedes, a sus necesidades, conversando con ustedes, porque los están apoyando muchísimo, así como ustedes están apoyando al cielo en este proceso. Así que, almitas, los amo muchísimo y les mando muchas bendiciones.